se puede animar su arte. No trata de disparar, sino que va con la Pantera Rosa. Hace el ruido en un travesaño. 50, entonces son muy buenos. Ya mejoraron muchísimo ese punto. ¡Ojo! ¡Gol! ¡Gol! El shot-handed goal, aprovechando ese balón parado, sorprendiendo a todos con un disparo muy potente, Ricardo Carvalho. Ser un rival complicado, se abre la barrera con la finta y por ahí pasa el disparo. Se le está complicando a Monterrey esta power play. ¿Es así? ¡Gol! ¡Del Flash! ¡Luis Genaro Castillo! Pero es lo que tiene por momentos este tipo de equipos cuando están en buen momento, me explicó, te terminan saliendo las cosas. O sea, teniendo la posesión de la pelota, pero le cuesta esos últimos metros. ¡Ojo, el disparo, el palo, el fondo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Monterrey! En el rebote muy atento Irving Mojica para definir por encima de Willy. Y viene lo mejor del equipo regiomontano. Qué bien Mojica, Santi. Muy atento para cazar ese balón en el área. No, y lo va esperando. Oh, lo está haciendo muy bien, ¿eh? Cerraditos en un cuadrado perfecto. ¡Qué, ojo! ¡Qué jugador! ¡Golazo! ¡Gol! De Monterrey Flash. Fútbol champán en la Arena Monterrey. Torres González, la serenidad para este tipo de escenarios de Torres. Qué clase de gol. Además, estaba en defensa y pasa entre el defensa y el poste. Es lo que te iba a decir. Normalmente los entrenadores todos le meten presión a los referees. ¡Atención, el tiro! ¡Golazo! ¡Gol! De Milwaukee Wave. Apareció por sorpresa Javier Steinbacher. Sí, se pone de nueva cuenta en el juego. El disparo es muy potente, muy complicado. Lo que hace Hoffman es fantástico. De acuerdo, balón al corazón del área. Alcanza a despejar la defensa de Monterrey. Todavía quedan 5 con 42 segundos. El balón al área. ¡Golazo! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! De Milwaukee Wave. De tijera lo hace Andre Hayne. El 99 contra. Es que cuando tienes un 9 de ese tamaño hay que sacarle provecho, ¿no? Y mira, los marcadores le llegaban a la cintura casi, casi. Y bueno, pues hay que aprovechar con todo nuestro. Pero sin duda esa diferencia de dos goles que ya no existe va a repercutir en la confianza. Y en cualquier momento te puede vacunar Milwaukee. Atención a esta, qué bien y atento estaba Hernández. ¡El tiro, gol! ¡Gol! ¡De Milwaukee! No es una ola, es un tsunami. En este tercer cuarto gana por primera vez en varios minutos con ese gol de Stuart Gravel. Me parece que se equivoca, se queda a medias Hernández y luego define. Ah, pues ahí, el número 12. Sí. Dale, ahí lo hace. Monterrey nos ha demostrado que no lo está haciendo. Justo. ¡Gol! ¡Del Flash! Lo volvió a empatar el equipo local con este gol del Pelio Espinosa. Es un equipo que te genera ocasiones muy fácil. Ahí dejaron la bola botando en el área y el Peli la prende de primera para superar a Vanagin. Lo volvió a empatar Monterrey. Y es lo que te decía, ¿no? Y les comentaba, compañero. Corona. Cuatro, decíamos, y 7 segundos en el reloj. Y Hoffman, viene Derek. El balón a la izquierda, ¡gol! ¡Gol! De Ricardo Carvalho. El brasileño la manda a guardar.